Hoy tenemos dos puerquitos en la caja china. Lo primero que hacemos es ponerle sal, solamente sal, que es lo que lleva ahí. Mucha sal, porque al final el puerco la bota toda. Un poquito para abajo también. Sal por todos lados. Y ya este niño está listo para asar. Lo ponemos en la parrillita. Con los ganchitos los cerramos. Vamos cerrándolo así. Vamos adentro con el cerdo. Listo. Esta es la tapa. Y encima aquí ahora vamos a poner ahora el carbón. Ya vamos a poner el carbón. Ya encendemos. Lo regamos por todo. Le ponemos alcohol para encender. Y ya este no se echa a perder. Ya este ya, Robert ahorita lo está metiendo en los dientes. Miren aquí cómo ya el carbón está encendido, ya eso no se apaga más. Y ahora empieza a meterle candela. Mínimo, este puerco tenía 80 libras. Tiene que ser 3 horas y media, 4 horas de cocción. Poco a poco ahora. Quitamos la parte de arriba donde va el carbón. Y esta es la bandeja donde cae la ceniza. Y ahora hay que ir quitando la ceniza. Volvemos a poner carbón fresco para terminar de cocción por ese lado. Ahí está. ¿Y aquí? Sí. ¿Está pesadito el niño? Sí, sí. Oh. Pesan 80 y pico libras. ¿Sí? Ya está sancochado ahí, ¿viste? Sí, sí. Ahí. Está sancochado ahí. Ya viramos el lechoncito. Ahora vamos a darle candela completo para tostar el pellejo. Ahí. Claro, tú sabes la publicidad. El lechón. La publicidad es muy importante, mi bro. Picando el cerdo de Heavens by Yours en Franklin Lake. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Después le metemos el mojazo por arriba.